muchísimo que perdonar. Tenemos una ley que compartir. Regresamos a 360 grados y entraremos de inmediato a debatir lo que ha significado una muy triste noticia en Colombia que enluta al país, la muerte de 6 policías a manos de las FARC. Para eso le doy la bienvenida de inmediato al senador Juan Carlos Vélez, Rafael Guarín, también a Luis Celis y a María Victoria Llorente. Qué placer que estén esta noche aquí en 360 grados. Buenas noches, Gazán. Mire, María Victoria, empiezo con usted. ¿Cómo le pareció esta noticia? Una triste noticia, la muerte de esos policías. Bueno, sin duda la muerte de policías en Colombia siempre es una noticia que enluta a los colombianos. Honestamente creo que los colombianos no salimos lo suficientemente a defender a nuestros policías y a mostrar la tristeza que nos producen estos hechos. Sin duda es un hecho muy, muy triste que enluta al país. Rafael, esto no es sencillamente una casualidad. Esto se da en un marco, en una coyuntura política, se da también de una manera brutal. ¿Cuál es su análisis? Pues una situación lamentable, un nuevo acto terrorista de las FARC, una nueva demostración de la voluntad sincera de las FARC por llegar a un acuerdo de paz. Y como usted dice, esto se da en un contexto. Le voy a dar estas cifras, que son cifras del Ministerio de Defensa Nacional que los televidentes pueden consultar en www.mindefensa.gov.co, que muestra la gravedad de lo que está ocurriendo. Comparado 2011 con 2012, Hassan. Senador Juan Carlos Vélez, mire, en 2011 tuvimos fuera de combate, a esta fecha, a agosto 31 de 2011, 1.788 miembros de la fuerza pública, heridos 1.465, muertos 323. 323. 1.788 en total. En lo que va corrido de 2012 hasta 31 de agosto, la misma fecha que cité para el año 2011, el total es de 1.886, 98 casos más, discriminados de la siguiente manera: 1.607 policías y soldados de Colombia heridos y 279 muertos. Aquí lo que hay es una escalada violenta de las FARC que no se compadece de ninguna manera con el proceso de paz y que demuestra que las FARC creen que la paz se consigue es con más violencia. Luis, bienvenido. ¿Cuál es su análisis? Hassan, buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, yo creo que no hay muerto bueno. O sea, en esta guerra todos los muertos tienen que dolernos, ¿cierto? Y yo creo que lo que se trata es de cerrar definitivamente este conflicto. Las cifras que ha presentado Rafael son escalofriantes. Yo creo que en los últimos 10 años más o menos el promedio son 2.000 miembros de la fuerza pública fuera de combate, ¿cierto? O sea, yo creo que entre el 2002 y el 2010 más o menos son 1.500 heridos, 500 muertos, ¿cierto? De la fuerza pública. Y coloque eso también en cifras de guerrilleros, que pueden ser el triple. Mire, desde el 27 de agosto que se firmó el acuerdo de La Habana, al día de hoy han muerto 60 guerrilleros. ¿Al día de hoy? Al día de hoy han muerto 60 guerrilleros en combate. Entonces, aquí lo que hay es que acabar este desangre nacional. Hay que cerrar este conflicto. Aquí no hay muerte buena. Todas tienen que dolernos, las de los guerrilleros, las de la policía, las de la fuerza pública, porque todos somos colombianos y en ese conflicto los que han ganado son una minoría. Entonces, hay que buscar bajar el volumen de la confrontación, pero yo sí digo, no hay que decir que hay unos muertos buenos y unos muertos malos. No, aquí tienen que dolernos todos los muertos porque tenemos que civilizarnos como sociedad. Senador, tiene usted la palabra. No, me parece que en Colombia nosotros no deberíamos negociar sin cese de actividades criminales. Es que yo no entiendo cómo estamos negociando con las FARC sentados en una mesa, hablando de paz, y por el otro lado la FARC asesinando a nuestros policías y a nuestros soldados. Yo no creo en una solución a un conflicto como estos en medio de la confrontación. Yo eso lo veo muy difícil. Y esto va a ser una constante, y esto cada vez va a ser más grave, porque es que aquí mataban policías y soldados y el otro día se nos olvidaba. El problema es que ahora, en medio de la negociación, pues
eso va a tener más resonancia, va a tener mucha más, y va a haber una reacción mucho más en contra. Mire, esto ha conmocionado a la gente. La gente no entiende, la gente, ¿cómo no entiende? ¿Pero cómo así que estamos negociando y nos están asesinando a nuestros policías y soldados? Y quiero decir otra cosa más, mire, esto es muy grave lo que pasó. Más que cuando uno menciona el sitio de los hechos, los colombianos no saben dónde fue. ¿Usted sabe dónde fue? Padilla. ¿Pero sabe qué es Padilla? Sí, pero es la carretera panamericana. Esa es la vía que coge la gente que está vive en Popayán y sale para coger los aviones en el aeropuerto. O sea, esto no es una de Cali. Trocha. No, esta es la vía panamericana. Es que volvieron a las carreteras. Es que no se puede ocultar lo que está pasando. La guerrilla volvió a las carreteras. Esto es muy grave para el gobierno. El gobierno está dejando otra vez que los la guerrilla del Cauca también. Entonces es la panamericana, ese es por donde coge la gente, reitero, el que va a salir de Popayán, donde hay un aeropuerto con unas limitaciones operacionales muy grandes, y va a viajar va a coger un avión por Cali, tiene que coger esa vía, y ahí fue en esa vía donde ocurrieron los hechos. Yo quisiera decir una cosa. Bueno, primero es que si uno hace una mirada rápida a los datos, digamos, de la confrontación durante el último periodo, el último mes y medio, realmente no ve uno unas variaciones sustanciales, ni ve uno que la guerrilla está haciendo unos actos... hechos de paz. Hechos de paz. No, es decir, es que nadie ha dicho y nunca se dijo en esto que esto iba a ser... Es decir, precisamente están sentados allá para acabar la confrontación. Luego, uno no entiende cómo es que se pretende acabar a priori la confrontación. Para eso es que se está negociando. Hechos de paz, pues probablemente es posible, y entiendo lo que dice el senador, que para los colombianos es muy difícil entender cómo estamos negociando y se están dando hechos de guerra. Pero esa es la realidad, y posiblemente más adelante, si se quiere que la negociación prospere, va a haber algún momento en donde se van a tener que hablar de cómo se reduce la intensidad de la confrontación. Pero lo que digo es que esto no es nada distinto, este hecho, que es un hecho execrable sin duda alguna, no es nada distinto de lo que ya se venía presentando, así como el gobierno también y las fuerzas del Estado han seguido actuando sobre el territorio nacional. Yo lo que creo es que hay que hacer dos previsiones. La primera, yo sí pienso distinto que Luis Eduardo Celi. Yo sí creo que no se puede igualar los muertos de la fuerza pública, nuestros soldados, nuestros policías, nuestros infantes de marina, con los que legítimamente son dados de baja por la misma fuerza pública porque son terroristas y criminales, que cometen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y atentan contra los derechos humanos de los colombianos. Es inaceptable pretender igualar unos con otros. Unos son criminales y otros son defensores de los derechos humanos de los colombianos. La segunda cuestión, yo creo que esto hay que verlo en contexto. Hassan, mire, esto tiene que ver con lo que Mauricio Jaramillo en Cuba, el 4 de septiembre, señaló al decir que había que pelear. Dijo, vamos a pelear el cese bilateral de hostilidades. ¿Y cómo actúa un grupo terrorista? Las características de las FARC, combinando la acción política y la acción violenta. La acción violenta es escalando acciones de este tipo que justifiquen el reclamo de cese bilateral de hostilidades, y la acción política generando, hasta donde sea posible, en situación muy adversa para ellos en este momento, pretendiendo hacerlo, una movilización ciudadana reclamando y movilizándose alrededor de la consigna del cese bilateral de hostilidades. ¿Por qué? Porque ya han logrado romper el aislamiento político al cual los introdujo la política de seguridad democrática con el proceso de paz. Y ahora quieren romper la presión militar, que ya lo han logrado en parte con el plan Renacer Revolucionario de las Masas, con un cese bilateral de hostilidades que implicaría detener las operaciones militares y los operativos de policía en su contra. No, yo creo que está clara la diferencia. O sea, aquí hay quienes piensan que hay muertos buenos y muertos malos, y que creen que debemos continuar en esos 50 años más. Yo creo que a mí me parece que lo que tenemos que lograr en la sociedad colombiana es decir que no hay muertos buenos y muertos malos, sino que tenemos que cerrar ese capítulo. Pero una pregunta en contexto. Imaginémonos, por ejemplo, escenarios. Evidentemente, eso es una guerra. Esto es un enfrentamiento. Cuando se utiliza, por ejemplo, una emboscada, que van unos militares ejerciendo una labor soberana de hacer un patrullaje, son emboscados con cilindros bomba, luego son rematados en el piso.
Ese escenario pero de por sí. Eso, pero eso es una acción de guerra. Uh-huh. O sea, porque es que los señores que van saben que es una zona. Es una acción criminal. No, eso no es ninguna acción criminal. Es una acción criminal. Sobre la base del discurso, sobre la base de la narrativa del conflicto. Entonces, Rafael, no podemos aceptar con su discurso que no asesinen soldados, sino asesinen policías. Entonces, mandarle bombas de mil kilos es un acto de guerra. Es que los señores de la policía no son unos civiles, son unos señores que están entrenados. Entonces, en una zona de guerra. Claro, pero se justifica que lo asesinen de esa manera. Entonces, se justifica mandarles al mono ojo y mandarles. Claro que sí, es un criminal. Es un criminal de guerra. Es un autor de crímenes de lesa humanidad. Ahí está la diferencia. No se puede igualar a los soldados y policías, que son los defensores de los derechos humanos de los colombianos, con los asesinos de las FARC. Aquí tenemos una cosa muy clara, y es que. Yo no sé si el gobierno ha cambiado concepto, pero aquí se dijo claramente que los guerrilleros son terroristas. Son terroristas, y así los califica el ministro de Defensa, y así los califica la Unión Europea, y así los determina los Estados Unidos, si son terroristas. Y estos son, los otros son los soldados y policías que defienden a la población, a la mayoría de los colombianos, que están defendiendo la democracia, que están defendiendo la institucionalidad. Entonces, cuando aquí matan a los soldados y a los policías, nosotros no podemos igualarlos de ninguna manera. Senador, a los guerrilleros y a los delincuentes. Lo que se ha planteado es lo siguiente, y le voy a dar la palabra también a María Victoria. Es que aquí se ha hablado de una emboscada, pero luego en la emboscada vinieron ejecuciones sumariales. Es decir... fueron ejecutados. Sí, pero mire, es que nosotros, como se nos olvidan las cosas, no se nos olvide, hace apenas 2 meses en Vistahermosa Meta, le ponen una bomba a estos tipos, matan 2 niños en la bomba, y ellos no, esos no son víctimas, porque ellos dicen que ni siquiera son, ellos causan víctimas, son intrascendentes, no tienen ningún valor. Es que hemos llegado a un nivel de deterioro de la guerra que para estos señores no tienen valor. Que lo más grave son los discursos justificadores de esos actos criminales y terroristas. Eso es lo más grave, Luis. Yo creo que ahí no es que se estén justificando esos hechos que, vuelvo y repito, son absolutamente execrables y abominables. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Ahora, el punto es que el gobierno también ha dicho, y quedó clarísimamente en la ley de víctimas, es que aquí hay un conflicto armado, y esa es una realidad. Y en el conflicto armado, y en cualquier conflicto armado, suceden hechos execrables y terribles como este que ha sucedido y que cometió las FARC. Entonces, esa es una realidad, y estamos en una realidad de un conflicto armado, y el gobierno lo ha aceptado. El gobierno lo ha aceptado en favor de un proceso de paz que ha generado un recrudecimiento de la violencia. No es cierto lo que ustedes acaban de decir. No, eso se hizo en función de poder. Después de la pausa. Apenas volvemos a la pausa, le da usted las cifras a María Victoria. Hagamos una breve pausa y ya regresamos en 360 grados. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados, esas son las imágenes de los oficiales de la policía que fueron asesinados. ¿Usted quería dar cifras? Sí, mire, Hassan, primero, el proceso de paz no inició en agosto ni en septiembre. Ustedes lo saben muy bien, sobre todo usted, María Victoria. Inició al menos en su primera etapa de manera formal en febrero. Y si usted toma los datos del Ministerio de Defensa, ya mencioné las cifras de muertos y heridos de la fuerza pública, como han aumentado de una manera importante. Pero también han aumentado, según los mismos datos del Ministerio de Defensa, los actos de terrorismo. En 61%. ¿Por qué? Porque las FARC necesitan en la mesa de negociación mostrar fortaleza. Pasaron de 369 a 595, un aumento de 226 casos. Los actos de terrorismo contra voladura de oleoductos, Hassan, aumentaron en 450%, cifras del Ministerio de Defensa. Los ataques a instalaciones, cifras del Ministerio de Defensa, aumentaron en 113%, de 8 a 17. ¿El número de torres derribadas?
No, estamos, el ataque de instalaciones militares. Estamos al mismo nivel del año 2012. Este año, según reportes de ISA, damos más torres este año derribadas que lo que se derribaron en el 2012. Senador, hostigamientos, aumento del 41%, emboscadas, aumento del 47%, para un total de acciones de grupos armados ilegales de aumento del 45%. Eso tiene que ver con la mesa de negociación. Eso tiene que ver con la mesa de negociación. ¿Por qué un aumento tan duro de 450% en voladura de oleoductos? Porque ellos quieren, como le dijeron en Cuba, meter en la mesa de negociación el tema energético. ¿Es percepción o es innegable que están más fuertes? ¿Están más fuertes las FARC? No, es que, mire, nosotros íbamos por el camino que era. Uh-huh. Como lo dijo el presidente Uribe en el discurso del pasado domingo, él entregó el país con 6.500 guerrilleros encuadrillados. Deberíamos tener 2.000, pero hoy tenemos 8.500, 9.000, según cifras del propio Ministerio de Defensa. Íbamos por donde era. Y lamentablemente el gobierno, yo no sé si pensando en un proceso de paz, empezó a desmontar la seguridad democrática. Se acabaron la red de cooperantes, la red de informantes, no, ya es claro que la red de apoyo, se acabaron los guardabosques, familias guardabosques, que todas cumplían una función de seguridad, de dar información a la fuerza pública. Había una fuerza pública motivada, una fuerza pública con ganas de trabajar. Hoy en día las cosas son diferentes. Entonces, ha crecido el número de guerrilleros encuadrillados, ha crecido el número de milicianos, se ha duplicado. Cuando termina el gobierno del presidente Uribe, eran 6.000 milicianos, hoy estamos en 12.000 milicianos. Entonces se ha venido fortaleciendo la guerrilla y obviamente ahí están los resultados. Hablemos seriamente de las cifras, porque ahí yo creo que sí hay como una pequeña confusión con las cifras. Uh-huh. Digamos, son cifras oficiales. No, le voy a decir las cifras oficiales también del gobierno Uribe. Uh-huh. Digamos, a finales del gobierno Uribe, según los datos del Ministerio de Defensa, se seguían hablando de 8.000, 9.000 guerrilleros en armas. Sobre las milicias, las cifras de las milicias siempre son sacadas del sombrero porque nadie sabe muy bien cuántas milicias son y son supuestos que se hacen sobre la base del número. Sí, son bastante sacadas del sombrero. La inteligencia la que determina esos números. Bueno, pero de todas maneras, no, es decir, no he visto en ninguna parte una multiplicación por dos de las cifras de milicianos entre el gobierno de Uribe y lo que va ocurrido del gobierno Santos. Realmente no sé de dónde sale esa cifra. Y el otro tema que me parece muy importante decirlo, y es que desde el 2008, es decir, esto no está ocurriendo desde el año pasado o desde febrero de este año. Usted mire desde el 2008 y desde el 2008 ya se venía observando un declive en las acciones del Estado frente a la guerrilla y ya el plan Renacer de la guerrilla estaba produciendo sus efectos. Quisiera terminar. En el tema de los actos de sabotaje. Esto no es la primera vez que la guerrilla utiliza los actos de sabotaje. Ya si uno mira en el largo plazo y en los procesos alrededor de las negociaciones, la guerrilla ha utilizado los actos de sabotaje. Por supuesto que la guerrilla va a utilizar los argumentos, su argumento armado para negociar, porque es que eso es lo que están negociando. Pero ahora la pregunta, pero precisamente por eso, por ese argumento final que usted señala, es que se debió haber iniciado un proceso solamente cuando las FARC hubieran tomado la decisión de abandonar la violencia. Porque es así como usted lo dice, María Victoria, siempre que ha habido un proceso de paz hay un escalamiento de las acciones terroristas de FARC. Porque FARC llega a la mesa no pensando en desmovilizarse ni en abandonar las armas, sino utilizar el proceso de paz y la paz como una bandera y una consigna de movilización, de relegitimación y de continuidad para la guerra. No, eso es lo que muestran los hechos. Un tema que eso es lo que muestran los hechos y es lo que muestra la historia, María. Si vemos cifras. Perdón, es que esto es importante, no es un supuesto, porque ya nos cambiaron la agenda. Es que nos cambiaron la agenda, María Victoria. Yo dije acá y lo reconocí, hay unas lucecitas que nos ilusionarían con el proceso de paz exitoso. Y resulta que nos cambiaron la agenda en Cuba y en Orlo. Las FARC nos cambió la agenda. ¿Cómo nos piden a los colombianos que quedamos en las circunstancias? Es indudable que a la mesa de negociaciones las FARC políticamente llegaron fortalecidas. El simple hecho de ir a un proceso ya las fortalece políticamente. Si llegan fortalecidas también desde el punto de vista militar, estratégico por lo menos, y veamos las cifras por lo menos que da Rafael, podemos pensar en otras. Usted dice, veamos cifras desde... Que no son mías, son del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa. Esto, en esta coyuntura, ¿qué significa para el gobierno? ¿Es el gobierno débil? ¿Es el gobierno colombiano enfrentándose a un enemigo literalmente que se suponía estaba en unas condiciones y literalmente se hacen otras? Mire, yo no creo que
del gobierno del presidente Uribe al gobierno del presidente Santos haya ninguna modificación en la política de seguridad y defensa. O sea, presupuesto, apoyo político, inteligencia. Rafael fue viceministro durante año y medio de defensa. Ustedes no se aplicaron durante año y medio a motivar, a trabajar, hicieron la tarea. O sea, usted y el ministro Rivera hicieron la tarea de decir, seguimos combatiendo y seguimos... Pero, o sea, lo que yo quiero decir es que no se desmontó la política de seguridad democrática. Para nada, absolutamente para nada. Cambiamos una política de firmeza por una política de debilidad. Aquí está el Estado... Uh-huh. con todo el apoyo político, con una fuerza pública de 500,000 de hombres y mujeres, ¿cierto?, sumando a la policía, con un presupuesto inmenso, con el apoyo de toda la comunidad internacional. Mire, la inteligencia británica, israelí, de los Estados Unidos, usted, Rafael, lo conoce, todo el apoyo que ha tenido esta fuerza pública. Pero al otro lado hay un contrincante que no es manco ni cojo, ¿cierto? Es un contrincante con ideología, con motivación, con recursos, que conoce el terreno. Tú lo sabes cómo se imbrinca con la población en muchas zonas y que está peleando. Esa guerra no la vamos a solucionar en el exclusivamente, sino que tenemos que lograr cerrarlo. Yo quiero decir algo. Mire, es que nosotros acá tenemos que entender que, y tenemos que, pues, tenerla. Lo que yo digo con toda la seguridad es que aquí el tema de la seguridad democrática se ha venido debilitando. El crecimiento de la guerrilla es evidente. Ahí están las cifras del Ministerio de Defensa. Las que dio Alfredo Rangel en estos días. Hizo un estudio, dijo, ha llegado a 50 municipios. Desde el año 2010 al 2012 ha llegado otra vez a 50 municipios donde ya la habían desplazado. Entonces la guerrilla se ha venido fortaleciendo, eso es indudable. La política de seguridad democrática se ha venido desmontando. Me parece que lo que dice Rafael, después de haber sido ministro de defensa de este viceministro de defensa de este gobierno, al afirmar con toda la certeza de que es que sí, a él le consta que la política de seguridad democrática se ha venido desmontando. Entonces eso ha generado una guerrilla en unas condiciones de negociación muy diferentes a como venía, como pudo haber sido la guerrilla si hubiéramos continuado con la política de seguridad democrática. Ahora, aquí hay un dilema, que es que definitivamente la guerrilla puede ser derrotada o no, y cuando uno pregunta, la respuesta es que la guerrilla no puede ser derrotada militarmente, que porque llevamos 50 años de conflicto. Lo que pasa es que desde el año 2002 para acá la guerrilla empieza a ser derrotada, y en la encuesta que publican en Gallup hoy, la mayoría de los colombianos, 75% de la gente, todavía cree que la guerrilla puede ser militarmente derrotada. Y dice, pero ¿en qué país ha sido militarmente derrotada la guerrilla? El Perú. ¿Qué pasó con Sendero Luminoso? ¿Qué pasó con Tupac Amaru? El Estado fue capaz de derrotar a la guerrilla. Hay una cuestión más sencilla, si usted me permite. Brevemente, Rafael. Yo creo que hay una confusión. Una cosa es el plan de guerra, con lo que tiene que ver con presupuesto, inteligencia, Black Hawk, aviones no tripulados, toda esta cosa que usted menciona. Y otra cosa es la política nacional de seguridad. El plan de guerra se ha venido adaptando, lo ha venido haciendo muy bien el ministro Juan Carlos Pinzón, como respuesta a una adaptación efectiva de FARC. En eso usted tiene razón, Luis. Pero lo que no tiene razón es que efectivamente sí se desmontó un nivel superior, que es la política de seguridad democrática. Esa se desmontó. Y le voy a dar 5 ejemplos rápidos. Primero, porque con el marco jurídico para la paz se les concedió impunidad a las FARC, a los crímenes atroces que no sean seleccionados para hacer investigación penal van a tener impunidad total. Segundo, porque se le reconoció legitimidad a las FARC como interlocutor político nacional e internacionalmente. Tercero, como efecto de la impunidad se le dio validez al crimen como medio de acción política, al crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Cuarto, porque se frenaron iniciativas que nosotros tuvimos, ahora que usted me pregunta por la experiencia personal del Ministerio de Defensa, como la iniciativa que se ha aprobado en Comisión Primera del Senado, usted la recuerda, senador Vélez, el delito de pertenencia a la Ley de Seguridad Ciudadana a organización de crímenes transnacional que iba detrás de los milicianos que sí se contabilizan, y que la fuerza pública, se lo digo yo como miembro de la Junta de Inteligencia Conjunta que fui, sí los tiene identificados. Y lo frenó el gobierno para no dañar el ambiente con las FARC, y ahora me doy cuenta de eso. Y quinto elemento, el tema de las bandas criminales. El propio presidente Santos y el viceministro Jaramillo habían autorizado la utilización de la fuerza en el marco del DIH contra las bandas criminales. Eso se reversó en el febrero del año pasado. Nunca entendíamos la razón y la lógica, y era simplemente porque estaba preparando una negociación con el FARC. Antes de hacer una pausa, María Victoria, el presidente Santos evidentemente se ha pronunciado y textualmente ha dicho lo siguiente. Ha dicho, frente a la muerte de estos 6 policías, el asesinato de estos 6 policías, ha dicho que estos asesinatos de policías no quedarán en la impunidad.
La gran pregunta es si eso es real. Y si es real, porque hoy en día, así no lo queramos, algunos sectores, otros sí, eso es dentro del marco del debate. Acá hay una negociación en la mesa. Y una negociación en la mesa con un actor político que lo puso el gobierno de esa manera, que son las FARC, y sobre los cuales ya la impunidad está en tela de juicio. Porque para muchos el proceso de paz está tildado de que va a tener impunidad y participación política para los miembros de FARC. ¿Usted cree que en este caso se puede hablar de impunidad cuando se está negociando con quien comete el crimen? Pues, a ver, lo que pasa es que la negociación está hasta ahora empezando. Luego, obviamente, al presidente no le corresponde decir otra cosa que lo que está diciendo, porque él es el primer garante de la nación de que la justicia se cumpla. Entonces, y en este caso, pues no hemos negociado todavía con ellos nada. Es decir, hay un acuerdo marco, y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar. Entonces, el tema de la impunidad, y con todo respeto, Rafael, pero realmente el marco legal para la paz es apenas unos artículos que no se han desarrollado. Todavía hace falta dar la guerra y pelea dura, que seguro va a ser muy dura, en el Congreso, de la ley estatutaria, donde los colombianos, a través de un debate democrático en el Congreso, van a decidir qué es lo que quieren, hasta dónde van a permitir que haya impunidad o no en este caso. Y quería como hacer un comentario respecto del tema de los famosos 50 municipios de Alfredo Rangel, que viene mencionando aquellos 50 municipios en donde las FARC otra vez están aparentemente rebrotando. Bueno, me gustaría mucho como ver un poco cuáles son esos municipios y hablarlo un poco más en detalle, pero me parece que ahí el tema no es solamente un tema de seguir haciendo la guerra. Creo que hay un tema que sí se ha abandonado y en donde estamos muy, muy cojos, y es todo el tema de consolidación. Mire, ¿cómo se está consolidando? ¿Cómo se está consolidando el Estado en esos territorios? Y volvemos, todos quieren intervenir después de la pausa. Entonces lo hacemos a sortear. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en 360 grados para seguir debatiendo con nuestros invitados. No se vayan, ya regresamos. Convocada es una parte del equipo negociador de las FARC y que en este momento todavía no se sabe si ya está en Cuba o no. Lo ideal sería decir que de pronto sí está en Cuba, aunque no se ha dicho públicamente. Vamos a ver, en todo caso, ese es uno de los temas. Rafael, sí, mire, yo quiero responderle a usted la pregunta que hacía, el asesinato de los 6 policías, ¿va a quedar en la impunidad o no? Yo le puedo decir con total certeza, desgraciadamente, mi comisión interna, yo sé que María Eterna va a decir, está equivocado, van a quedar en la impunidad. Eso es muy triste. Y van a quedar en la impunidad por otra petición que le hago a María Victoria. Ahí tenemos puntos de vista diferentes. Y es que, en efecto, la reforma constitucional necesita de una ley estatutaria que tendrá su revisión por parte de la Corte Constitucional. Pero precisamente para garantizar un marco de impunidad fue que se reformó la Constitución, o si no, aceptaríamos la jurisprudencia sobre la Ley de Justicia y Paz. Y segundo, el texto del Marco Constitucional para la Paz literalmente habla de renuncia a la persecución penal de aquellos casos que no sean seleccionados para investigación por parte de la Fiscalía, entre los cuales incluyen graves crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de genocidio. En este caso de los policías, particularmente, estaría cobijado, ¿no es cierto?, potencialmente dentro de ese marco jurídico para la paz. Entonces, me da pena con el presidente Santos que en la asamblea de su partido, del partido de la U, yo no soy del partido de la U, venga y diga que es que no entiende cómo es que hablan de impunidad. Yo a veces creo que lo que le pasó al presidente Santos es lo mismo que le pasó al representante Simón Gaviria. No leyó o no entendió. María Victoria, mire, yo le agregué este componente y usted puede contestar porque el debate está abierto. Esto simplemente es un elemento más. ¿Usted cómo le parece lo de Tanya la holandesa en Cuba, en esa mesa, como asesora, como usted quiera llamar, pero en ese equipo negociador de las FARC? Pues realmente me parece que no tiene tanta trascendencia. No tiene trascendencia. No, realmente, pues digamos, lo que uno más o menos sabe de esta mujer es que, digamos, juega como ha jugado un papel político al lado del Mono Jojoy, jugó un papel político en el adiestramiento político, que era como uno de los temas que tenía aparentemente obsesionado a Marulanda antes de morir para lograr como el resurgimiento político de la guerrilla.
Entonces, pues, aparte de eso, pues, también un papel táctico en términos de... ¿Show mediático, por ejemplo? Sí, entonces, seguramente, sí, porque, pues, claro, vamos, uh-huh. Tiene como dos cosas. Una figura iconográfica internacional, que además de todo, pues, es muy reconocida, se le conoce, demás. Además, todo es mujer, entonces, pues, somos modernos, entonces, uh-huh. metemos mujeres ahí. Entonces, que creo que es como, digamos, es más, pero no veo que tenga, pero que sea... Senador, por ejemplo, usted está tratando de vender una imagen mediáticamente como si fuera una Robin Hood europea combatiendo unos ideales, cuando es una mujer que abiertamente tiene órdenes de captura que tuvieron que ser levantadas por secuestro y por demás. Claro, mire, la guerrilla de las FARC hace 20 o 30 años eran vistos como unos Robin Hood, inclusive... Existía pues esa época donde el Che estaba de moda y ser guerrillero y ser de izquierda de pronto era bien visto. Pues, yo hablo de extrema izquierda, ¿no? Izquierda, extrema izquierda. ¿Qué pasa? El gobierno, comenzando por el gobierno de Pastrana uh-huh. y luego continuando con el gobierno Uribe, lograron poner a las FARC en el punto donde deben estar, grupo terrorista. Y así fueron calificados. Y entonces esa imagen de Robin Hood cambió a una imagen parecida como al de Al Qaeda o de la ETA, o unos tipos que mataban niños y mataban mujeres y violaban y hacían toda cantidad de cosas malas. Entonces, ellos, aprovechando el proceso de paz, han logrado un escenario que no tenían. Ahora van a Oslo, invitan una cantidad de medios de comunicación, tratan de hacer un show mediático, pero no logran lo que ellos en su momento buscaron, que era tener a Tania ahí. Ese era lo ideal para ellos. Yo no sé si fue que el gobierno presionó para que no fuera o el gobierno no la dejó salir a tiempo, pero el haberlo tenido ahí era parte de la estrategia de ellos para recuperar esa imagen de Robin Hood, una niña holandesa que habla varios idiomas, domina el inglés, el alemán, el holandés, obviamente también el español. Entonces ella iba a llevar un mensaje de que, y a contarle al mundo que ellos no eran ningunos terroristas, que ellos antes, por el contrario, eran un Robin Hood, que lo que estaban buscando era el bienestar de los colombianos y mejorar el nivel de vida de unos colombianos que la gran mayoría eran pobres, que aquí había un problema de distribución de riqueza muy grande y que entonces ella llevaba un mensaje diferente, y es lo que buscó las FARC. Ahora, pues no lo lograron en Oslo, hoy la trasladan y la llevan con toda la ayuda del gobierno, o así lo niegue el gobierno, así lo niegue el ministro de Defensa, la llevan a Cuba y en la otra semana seguramente cuando empiecen los diálogos, el 15 de noviembre, allá la vamos a ver muy posicionada, no en una condición de negociadora, sino en una condición de relacionista pública. Mire, antes de que usted pueda intervenir, Luis, última hora, ha sido capturado en Argentina el líder de los urabeños, alias Mi Sangre, me están informando internamente mientras estamos en este momento. Adelante, Luis. No, yo creo que lo que... ¿Qué se busca con Tania? ¿Qué busca las FARC? No, yo comparto mucho la lectura que hace María Victoria. O sea, bueno, es una ciudadana holandesa que ha estado en las FARC durante 11 años. Y es una militante de las FARC, ¿cierto? Entonces yo creo que ellos están en todo su derecho de definir su delegación y de colocarla en las responsabilidades en las que consideren pertinentes en este proceso. Yo diría que eso no tiene... ella se metió a una guerra que ha sido fuerte. O sea, ella realmente es una sobreviviente y bueno, y está ahí, y yo diría que eso no le veo mayor, digámoslo, fondo ni discusión. Lo que yo quisiera aprovechar es decir, aquí hay un debate, uh-huh. y es si podemos cerrar este conflicto en una mesa de negociaciones. Uh-huh. Ese es un debate. Usted en su postura ha dicho que sí. Usted le apuesta a esa postura. Yo creo que lo mejor es cerrar este conflicto, este largo conflicto, en una mesa de negociaciones, que es posible hacerlo, que los temas que se acordaron en La Habana son temas de la sociedad colombiana. O sea, uh-huh. aquí tenemos un campo. ¿Quién está contento con el campo que tenemos? O sea, ¿quién puede decir que el campo que tenemos no merece ninguna reforma, ni merece ninguna... Luis, pero también veíamos los comunicados, por ejemplo, de las FARC, que emitieron el día del fin de semana, sábado, diciendo, por ejemplo, que el tema de tierras, ellos tampoco son culpables. Que las víctimas son intrascendentes. Las víctimas son intrascendentales, dice. El tema de las tierras, dicen... Y que la agenda es el preámbulo. No, y evidentemente eso pone en el contexto
La connotación, además del preámbulo de lo que dijeron en Oslo, que ellos son las víctimas, que las víctimas son las FARC. Yo creo que, mira, lo que yo creo es que para la mayoría del país en este momento, un 75%, estamos a favor de una mesa de negociación y de buscar un acuerdo razonable. Y en eso confiamos en el presidente Juan Manuel Santos. Hay un 25% que no cree en eso ni lo apoya y está muy bien porque es una democracia, ¿cierto? Entonces, eso es un debate, pero en ese momento la mayoría del país apoyamos al presidente en este esfuerzo y eso hay que hacerlo. Pero sí es muy grave, y quisiera decir que en eso Rafael tiene razón, que las FARC diga que el tema de las víctimas es intrascendente. Es un tema gravísimo, complicado, y que, por supuesto, tendrá que ser parte de la mesa de negociación. Y yo sí creo que aquí no puede haber ni un 100% de justicia, ni un 100% de impunidad. Aquí tendrá que haber dosis de impunidad, porque es una negociación. ¿Es así? O sea, si no, no va a haber negociación. Sí. Yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar a la opinión pública. Y a la hora de ver las encuestas, Hassan, yo creo que Luis está equivocado cuando habla del 75% y un proceso de negociación. Porque realmente todos los colombianos queremos salir de esta situación de violencia que vive Colombia. Cuando se mira las encuestas, usted lo que ve es que ahí es una disposición, no necesariamente una voluntad política, de total apoyo al proceso de negociación. Porque usted tiene que tener en cuenta que esas mismas encuestas muestran que mayoritariamente los ciudadanos no quieren impunidad, que los ciudadanos no quieren excarcelación para estos criminales, que los ciudadanos rechazan la posibilidad que sean elegidos al Congreso y la Presidencia de la República. Por eso lo que tenemos hoy es una disposición de paz, que tenemos todos los colombianos, sin excepción, todos los colombianos, pero de ningún modo queremos una paz al costo de impunidad. Lo que los colombianos quieren es una paz justa, con respeto a los derechos de las víctimas. Las víctimas no son intrascendentes, bueno, han dicho intrascendentes. Son el tema central, con verdad, con justicia, con reparación, y sobre todo una paz que no implique discutir ni negociar temas de agenda de país en una mesa con las FARC. No, creo que la interpretación de Rafael sobre las encuestas es correcta. Digamos, históricamente los colombianos... Bueno, ya están de acuerdo en algunas históricamente, cosas. Sí, ¿no? En muchas cosas estamos de acuerdo. Cosas, sí. No, históricamente una pero revisión... No históricamente la revisión de las encuestas que se hacen en Colombia alrededor... Los colombianos siempre le han apostado a la negociación. Incluso en los momentos más terribles de la guerra, le han apostado a la negociación. Es cierto también que hoy en día dicen negociación sí, pero lo que queremos es básicamente una entrega, porque no participación política, nada de impunidad. Ahora el tema sobre que ahora es que entonces vamos a negociar todo y es que ahora la agenda es el preámbulo y no la agenda. Yo honestamente creo que pues las FARC también, y no lo estoy justificando, pero las FARC están en lo suyo, y esto es una técnica de negociación, y estamos empezando la negociación. Claro, pero, y me voy a las antípodas, es decir, yo voy a empezar pidiendo lo máximo. Todo, sí, además de todo, porque además de todo ellos siguen siendo fieles a su, a, digamos, sí, a sus convicciones. Pero una negociación que nosotros no entendemos cuando uno ve que hay trampa de por medio. Entonces uno negocia no con los tramposos, uno tiene que tratar que al otro lado haya una persona que al menos actúe como uno actúa. Si ellos son tramposos, pues entonces el gobierno tiene que ser tramposo. Mire esto tan grave, por ejemplo. La guerrilla dice que no tiene secuestrados. País Libre que dice que hay 10. Los chinos que fueron secuestrados en Caquetá, por ejemplo, los tiene la FARC. Son 4 chinos, eso es evidente. Y el gobierno dice, no, a la guerrilla hay que creerle. Entonces esa es la preocupación que nosotros tenemos. La agenda, firman un documento, estos son los 5 puntos, y llega el sábado y le dice la guerrilla, no señor gobierno, esos 5 puntos no son, es el preámbulo del acuerdo de paz. Y la, es decir, que la agenda del Caguán otra vamos vez. Vamos a la pausa, inmediatamente volvemos con el debate. Hagamos una hora de pausa. Si el ejército colombiano y el gobierno colombiano todavía creen y tratan de divulgar que yo estoy aquí secuestrada, pues que vengan a rescatarme. Y nosotros lo recibimos acá, con acá, con punto 50, con minas, con morteros, con de todo. ¿Qué dice usted, senador, frente a esas declaraciones? Esas ya son viejas, son reconocidas, pero esas declaraciones, esa es una de las posturas que va a estar en Cuba.
Sí, pues, ¿qué dice uno? Esa es una posición de una persona que está en la guerrilla, que está en la guerra. Uh-huh. Está combatiendo al Estado y utiliza pues, todos los métodos para lograr obtener el poder. Ellos quieren llegar al poder como sea. Y... Frente a lo que hemos hablado, también hay un lapso de tiempo. Que hay que ir a rescatarla. Hay que ir a rescatarla. Claro. Hay que ir a rescatarla. Hay que ir a rescatarla con operaciones beta y con toda la firmeza del Estado. Eso es lo que hay que ir a hacer. Mire, Rafael, acá hay un tema. El tema es combustible, el tema es gasolina. ¿Qué tanta gasolina tiene este proceso, en su opinión? Yo creo que en la hipótesis, uh-huh. que el discurso, como dijo el presidente Álvaro Uribe, no haya sido para la galería, el discurso de Orlo, este proceso de paz no pasa de mayo próximo. Y no pasa de mayo de 2012. ¿Con qué resultado? Porque el fracasado, uh-huh. porque el presidente Santos sabe que necesita tiempo para preparar su reelección y que de ningún modo puede pasar de ese mes, porque si no esto va a girar en contra de él. Luis, ¿cuál es su análisis en ese punto? Yo creo que hay un escenario público la negociación y hay un escenario privado la negociación. La negociación va a transcurrir en el escenario privado, en el escenario donde tanto las FARC como el gobierno van a colocar sus cartas. Y yo creo que el gobierno tiene todo. Pero hay un marco de tiempo también, me no, imagino. No, por supuesto, pero la pregunta es, ¿podemos lograr traer a las FARC a un acuerdo de paz? O sea, yo creo que sí se puede. O sea, sí se puede porque los temas de la participación política y el desarrollo rural son temas donde hay mucho por reformar. O sea, si uno dijera, no, es que tenemos un campo perfecto y una política perfecta, no hay nada, ríndanse, pues no hay negociación porque no se van a rendir. Pero como sí hay posibilidades de hacer reformas en los dos temas centrales, yo creo que se puede lograr un acuerdo. Y lo deseable, me parece que hay que trabajar con juicio, ¿cierto? Para animar al gobierno, animar a las FARC a que construyan un acuerdo que es lo mejor para la sociedad colombiana. ¿En tiempo? Sí, no, en tiempos. Yo diría, uno, si el discurso de Oslo no es solamente para la galería, sino que es así, yo creo que esto antes de mayo estamos, es decir, el gobierno no le jala esto y ya lo ha dicho, Y creo que son suficientemente serios los delegados del gobierno para decir, aquí no va más, no hay chance, nos paramos y además de todo, cualquier cosa que se demore mucho más va a ir en contra del gobierno. Eso es lo primero. Si el discurso, si digamos, es fe para la galería y de verdad podemos entrar a negociar y demás, creo que el tiempo se va a tomar por lo menos todo el año entrante. Esa cuestión de meses, yo creo que para la guerrilla no es tan claro. Pero el tiempo de las FARC también corre en contra hoy en día. Esa historia que ahora no están tan sincronizados. Es decir, claramente el gobierno necesita algo más rápido, pero la guerrilla también lo necesita, porque la guerrilla necesita prepararse, si está en serio en esto, necesita prepararse para la contienda electoral, no la del 2014, pero sí la del 2015. Entonces ahí creo que ahí hay un problemita de tiempos y se requeriría que en el entretanto la guerrilla se hicieran algunos avances que fuesen públicos y que le dieran oxígeno a la negociación. ¿Cuáles son sus conclusiones cada uno? Para mí son dos cosas. Hay dos FARC, la FARC política y la FARC narcotraficante. Se está negociando con la FARC política, no con la FARC narcotraficante. La FARC narcotraficante del bloque sur, Fabián Ramírez, Joaquín Gómez, El Paisa, etc. Esa no está en las negociaciones. Esa FARC política ha dicho en el acuerdo que ellos van a entregar las armas, pero después de que se aprueben los mecanismos de refrendación. ¿Cuáles son los mecanismos de refrendación? Ojo, leyes que tiene que aprobar el Congreso y Asamblea Nacional Constituyente. Lo dijo Andrés París. Lo dijo Granda, ahí está, en El Espectador, lo dijo en la FM, ahí está. Entonces, hasta que no se aprueben las leyes y la constituyente no apruebe las reformas constitucionales que ellos están exigiendo, como la posibilidad de hacer parte del Congreso de la República a través de una jurisdicción especial de paz, hasta que eso no se apruebe, no se entregan. Quedan 30 segundos. Rápidamente, tres cosas. Parece que a la FARC le interesa, como siempre, dialogar, pero no negociar. Dialogar para relegitimarse, para romper el aislamiento político, para romper la presión militar, pero en ningún momento para desmovilizarse y deponer las armas. Segundo punto, no hay que igualar, Luis, de ninguna manera, los soldados de la patria y los policías que son asesinados por las FARC
con estos criminales de las FARC. Rafael, aquí y, tercera cuestión, aquí muerto, lo que reclamamos... Todos son colombianos no, y todos... pero no me iguale usted a los soldados de la patria con los asesinos de las FARC. Una diferencia. Aquí yo no acepto de ninguna manera que se iguale eso, los soldados de la patria con los asesinos de las FARC. Es una diferencia. Y tercera cuestión, Colombia lo que quiere es paz, y paz justa, paz sin impunidad, paz con respeto absoluto de los derechos de las víctimas, Rafael, paz sin elegibilidad. 30 segundos para que puedan concluir ustedes también, 30 segundos, sus conclusiones finales. No, pues sin duda que Colombia quiere paz con todas las características que tú dices, pero también quiere paz en los territorios donde no llega el acueducto, en los territorios donde no hay Estado, donde no hay Estado de Derecho, allá también se quiere la paz, y ahí es donde está el reto grande, la construcción de paz en esos sitios. De acuerdo, 30 segundos. No, yo creo que tanto el gobierno como la guerrilla están maduras para un acuerdo, y la sociedad colombiana necesita el acuerdo. Yo creo que ya no más de sangre, no más dolor, no más sufrimiento, pero el acuerdo implica reformas. Yo, por ejemplo, tengo una propuesta. ¿Por qué no le devolvemos a la Unión Patriótica las curules que perdieron el 86 día de violencia? O sea, ¿por qué ese tipo de propuestas hay que discutirlas? Pero yo creo que es posible el acuerdo, es necesario, y hay tema para reformar en la sociedad colombiana. Y repito, aquí no hay muerto bueno. Aquí todos los colombianos tienen que dolernos. Los de la guerrilla, los del ejército, aquí no hay muerto bueno. La mesa sigue abierta y el debate sigue abierto. Luis Eliz, gracias por aceptar la invitación. Victoria Llorente, gracias por aceptar la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Y senador Juan Carlos Vélez, gracias por aceptar la invitación. Gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita mañana de nuevo aquí en 360 grados para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.